Vamos a vuelta a nuestro país. El presidente Lenín Moreno, acompañado de una comitiva integrada por la primera dama y presidente del Comité Institucional del Plan Toda una Vida, Rocío González, entre otros ministros de Estado, viajaron a Nueva York, Estados Unidos, para participar en el periodo 74 de sesiones que tiene la Asamblea General de la Organización de Naciones Unidas. Veamos. El presidente de la República, Lenín Moreno, y su comitiva viajaron a Nueva York, Estados Unidos, donde participarán en el periodo 74 de sesiones de la Asamblea General de la Organización de Naciones Unidas, ONU. Según la Secretaría General de Comunicación, el mandatario intervendrá en la cumbre sobre acción climática. Ahí el presidente difundirá los proyectos que ha emprendido el gobierno en materia de protección social, respeto a los derechos humanos y fortalecimiento de la democracia. El objetivo es fortalecer la protección ambiental y lograr una transición a economías bajas en carbono, con el fin de acelerar las acciones para implementar el Acuerdo de París a partir del 2020. Así también el presidente Lenín Moreno mantendrá una reunión con Richard Brasón, empresario del grupo Virgin. El martes participará en el acto de bienvenida en honor a los jefes de Estado y participará del inicio del debate general del periodo 74 de sesiones de la Asamblea General. Siguiendo con su agenda, el jefe de Estado mantendrá un encuentro bilateral con Janos Áder, presidente de Hungría. Así también mantendrá un encuentro con la comunidad ecuatoriana de Nueva York. Ya el miércoles 25 de septiembre, el presidente Moreno intervendrá en el debate de la Asamblea General de la ONU con el tema impulsar los esfuerzos multilaterales para la erradicación de la pobreza, la calidad de la educación, la acción contra el cambio climático y la inclusión. El jueves 26 de septiembre, Lenín Moreno recibirá una condecoración y mantendrá una reunión con Paula Bellicia, vicepresidenta de Microsoft Latinoamérica. Para finalizar, el viernes 27, mantendrá un encuentro bilateral con Antonio Guterres, secretario general de la ONU. Informó Patricia Aldaz.